buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, exactamente 7 de noviembre del año 2019. El día de hoy vamos a tocar un tema que no lo hemos abordado en el transcurso de más de un año que ya tenemos al aire. Vamos a hablar sobre la atención del insomnio en nuestros niños y nuestras niñas. Para ello, hemos invitado al licenciado Lester Manzanares. Un gusto. Quien es parte del equipo médico psicólogo del Hospital Primario Amistad México-Nicaragua, que está ubicado en el municipio de Ticuantepec. Así es, correcto. Bienvenido, licenciado. Municipio de La Piña. Igual, La Piña. Un placer estar con ustedes. La Piña, La Pitaya, los cítricos. Así es, todos los cítricos. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Licenciado, perdón. Sí. Es un gusto tenerlo aquí. Igual. Para hablar, antes de desarrollar el tema, licenciado, ¿cuántas horas debe dormir un niño según su edad? Estamos refiriendo a un niño desde que el momento que nace, un recién nacido. Un niño de un año, un niño de 3 años, un niño de 5 años, un niño de 9 años. Sí, bueno, tenemos entendido de que el hábito del dormir, ¿verdad?, debe ser algo que ayude a los procesos neurocognitivos. Estos van a proporcionar de que el niño alcance un desarrollo adecuado. En los recién nacidos puede ser de que él tenga una latencia de que cada 3 horas se active para amamantarse, ¿verdad? Entonces este niño anda durmiendo en promedio entre las 18 horas y las 20 horas. Es un proceso, ¿verdad?, natural. Es un proceso natural, ¿verdad? Cuando estamos hablando de... El sueño. Sí, es correcto. Cuando estamos hablando de un niño preescolar, ¿verdad?, que anda más o menos entre los 4 y 6 años, entonces ese niño tiene que tener un ciclo de sueño que debe estar establecido como en 10 horas mínimo, ¿verdad? Y debe de tener siestas que no sean mayores de 2 horas. Y ya cuando estamos hablando de niños escolares, a partir de los 6 años hasta los 12, se podría decir, él debe de tener un ciclo al menos de 10 horas o de 9 horas de sueño, ¿verdad? Y con siestas de 1 hora como mínimo. Ya. En los niños es muy común, es muy frecuente entonces que se den su siesta, por ejemplo, en la tarde. Un niño que se levanta a las 6 o una niña que se levanta a las 6 de la mañana, de 3 años, 6, 6 y media, sí, bien puede dormir a mediodía o a las 2 de la tarde. Siempre tiene que dormir, ¿es necesario que él duerma? No precisamente va a ser algo estandarizado, ¿verdad?, que todos los niños tienen que dormir. Te quiero recordar de que eso está relacionado al ambiente que el padre proporcione, ¿verdad?, el rol que juegue el padre para que este niño complete las horas apropiadas, porque eso le va a ayudar en su desarrollo neuronal. Lo que normalmente siempre nosotros mandamos a decir es de que no sea ese ciclo de descanso cercano al hábito de dormir, sí, ¿verdad?, sino que sea anterior. Porque imagínense que se duerme, que sea la siesta de 4 o 5 de la tarde. ¿A qué hora se viene durmiendo el niño? Se va a dormir a las 10 de la noche. Es correcto, y entonces ahí le estás haciendo un mal hábito, ¿verdad? Que es uno de los problemas actuales que está relacionado con el insomnio, ¿verdad? Porque si vos le restás tiempo de descanso al niño, entonces el niño va a ir sosteniendo la latencia de quedarse despierto, más tiempo y más tiempo, y cuando miremos, el niño en la mañana no se quiere levantar para ir al colegio, porque en realidad no alcanzó el ciclo adecuado, entonces no tenemos una buena higiene del sueño. Correcto. Ahora, ese reloj biológico, doctor, ¿cómo nosotros, todo el mundo lo tiene? Así es, el ciclo circadiano. Los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, ¿cómo mantener ese reloj biológico funcionando bien? Bueno, lo primero que nosotros debemos de recordar que cada uno de nosotros debe de adecuarse al tiempo que está proporcionado para que descanse, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar a él a tener un mejor desempeño al día siguiente, por así decirlo. Entonces, lo otro es que debemos de buscar el ambiente adecuado para dormitar, para descansar, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en tu cuarto está el televisor, ¿verdad?, y entonces vos te vas a la cama a acostarte, pero como está el televisor encendido, entonces vos no te vas a dormir, aunque estás claro de que te vas a levantar porque tenés que ir a trabajar. Así como igual un niño sabe de que tiene que ir a clase, pero como el entorno es hostil, no le está ayudando, entonces eso significa que él se va posponiendo. Entonces nosotros a conciencia debemos de adaptar al niño
Y, por ejemplo, he visto que ahora es muy común de que a los niños le dan la tablet o le dan el celular. Entonces ese niño se mete a los juegos virtuales y pasa horas despierto. Puede llegar inclusive hasta las 11 de la noche despierto jugando, ¿verdad? Y entonces ahí, él, ¿cómo va a estar al día siguiente? Se nos va a estar durmiendo, ¿verdad? Se nos va a estar ahí, va a tener menos rendimiento en el colegio, por ejemplo. Inclusive la maestra te puede decir, es que el niño viene aquí y se me queda dormido en el pupitre. Suele pasar también, doctor, licenciado, perdón, que no necesariamente el niño sigue chateando con la tablet, con el celular durante está en la cama, pero el que el cerebro queda activo y no puede dormirse. De hecho, a pesar de no tener el instrumento tecnológico en la mano, el niño no se puede dormir. Porque sí. Pasó, por ejemplo, desde las 12 del mediodía que llegó de clase, 1 de la tarde, y pasó toda la tarde jugando con el teléfono. Así es. Que el cerebro queda activo. Así es, lo que pasa es que esa conducta lo va a premeditar, porque recordemos de que cuando hay un medio, es como una especie de un reforzador, eso él lo va a hacer que se desencadene en una conducta, se podría decir que adictiva, ¿no? Lo que nosotros conocemos como trastornos obsesivos o compulsiones. Entonces este niño, inclusive, fíjate que se podría decir de que él aprovecha de que los padres se van a dormir porque tienen que ir a trabajar y él se queda en su cuarto, porque no hay vigilancia, que es una de las recomendaciones que nosotros solemos dar en la consulta, ¿verdad? De que el padre tenga vigilancia sobre la hora de dormir y que el cuarto donde él esté preste las condiciones, por ejemplo, ¿verdad? Y otra de las recomendaciones es que no hayan exceso de acondicionadores que le inhiban las ganas de dormir. Debe ser todo lo contrario. Por ejemplo, hacer un ejercicio forzoso no le va a ayudar al niño porque él va a estar activado, ¿verdad? Y no le va a ayudar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acostumbrarlo a de que haya un ambiente adecuado en el cuarto donde él va a estar, no hayan ruido, no hayan luces muy fuertes, ¿verdad? O que no esté el televisor, que no haya equipos de sonido y esas cosas. Y entonces eso le va a ayudar a compensarlo. Pero eso es algo que nosotros los padres lo vamos a fundamentar, lo vamos a ir implementando. Ahora, ¿qué tan frecuentes son las consultas, licenciado, en las unidades de salud precisamente cuando llegan los padres preocupados porque el niño o la niña no se puede dormir? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Llegan preocupados los padres en sí porque no pueden dormir los niños? Sí, fíjate que la mayor de las preocupaciones está en el rendimiento académico. Porque si el niño tiene la costumbre, como decíamos anteriormente, de estar con la tablet, de estar con el teléfono, de estar con toda esa situación, entonces el niño baja su rendimiento académico. Y cuando nosotros empezamos a hacer la amnesis, nos damos cuenta que en realidad él tiene un mal reforzador. ¿La amnesis? Sí, que es la historia clínica. Oh, ¿verdad? Donde nosotros nos vamos dando cuenta que cuáles son, a través del padre y también del mismo paciente, ¿verdad? De la entrevista nos damos cuenta que cuál es el ciclo que él tiene. Entonces en algún momento el niño te dice, no, es que sí, yo me quedo jugando. Ahorita está famoso el Street Fighter, que es un juego bélico que los está condicionando, o sea, los muchachos. Los tiene siempre con eso de que quieren estar jugando y jugando porque es en línea, pues. Y entonces ellos siempre están con esa vaina que si ganaste, que si no ganaste, será que si juego después vuelvo a ganar. Y entonces eso no los deja dormir. Y suelen enjaranar así a los padres de familia con la tarjeta de crédito. Ah, le preguntan la tarjeta de crédito, ¿cuál es tu tarjeta? ¿Cuál es tu tarjeta de crédito? Sí, es correcto. Después aparecen las deudas. De grandes cuentas. Sí. De 40 hasta 50 dólares, 100 dólares. Así es, en es correcto. En compra de horas de equipo, de equipo. Sí. Así es. Entonces en algún momento nosotros tenemos que hacer reflexión sobre cómo nosotros los padres estamos aprestos a esas condiciones. Mira, ahorita estamos observando varios niños en el parque. Esas son imágenes del parque Luis Alfonso Velázquez Flores que tenemos aquí frente a la Asamblea Nacional. Sí, es necesario que los niños, por ejemplo, antes de que los niños que tengan suficiente energía las quemen en cosas así como esas, andar patinando, andar en los resbaladeros, en los chinos, que ellos siempre vayan al parque, pues sí, no sé si todos los días, sí. ¿Cuánto es necesario que los niños vayan a quemar esas energías al parque? Acordate que cuando nos estamos refiriendo a en lo que es la salud mental, es muy bueno de que los niños hagan ejercicio, pero este debe de estar contemplado en horas adecuadas. Claro, después de que vayan a hacer la tarea. Es correcto, ¿verdad? Y lo otro es que nunca esté cercano al ciclo del descanso, al ciclo de dormir. Obvio. No debe de estar cercano a eso. O sea, que si vos un niño, por ejemplo, lo acondicionas que sea en el ciclo de las 2 de la tarde
hasta las 4 de la tarde, pues está bien, ¿verdad? Porque le va a ayudar a él, sí, ir al parque a hacer ejercicio, porque eso le va a ayudar a él en su desarrollo. Imagínense las niñas y los niños que están en la edad de los 3, 4 años, son los que tienen más energía. Son los que están más activos, pero si vos te fijas, ellos también tienen un nivel de energía, pero después hay un nivel de descenso, porque ellos necesitan del dormir, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es necesario, es adecuado. Ir al parque entonces o realizar alguna actividad de juego sería como una terapia para ellos. Así es, correcto. Porque acordate de que dentro de lo que es la salud mental, ¿verdad? Es adecuado que el niño tenga todos sus espacios, ¿no? Y a través de estos derechos que se le han restituido a los niños, entonces ellos hagan uso, ¿verdad? Claro, creo que todos los barrios casi tienen parque ahora. Así es, los correcto. Los barrios, los municipios. Así es. Es muy bonito. Sí, así es, claro. Ahora, licenciado, ¿qué otros factores, aparte de los factores de los malos hábitos, están propiciando el insomnio en la niñez? Hay enfermedades también que pueden provocar el insomnio, la falta de sueño en los niños. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de lo primero. Los factores, ¿verdad? Por ejemplo, los alimenticios son los más comunes. Claro. Le estamos metiendo Coca-Cola al niño, le estamos metiendo cafeína, le estamos metiendo grasa saturada, dulce. ¿Verdad? O dulce, correcto. Y entonces todo eso va a subir los grados de energía. Entonces ese niño siempre está activo, siempre va a querer él estar, ¿verdad? Jugando o tener una conducta de ese tipo. Entonces lo que nosotros debemos de hacer, uno es que tratar de que a partir de las 3 de la tarde, ¿verdad? Que es el ciclo, lo que te hablaba, el ciclo circadiano, nos va a ayudar que después de las 3 de la tarde nosotros tenemos que desinhibir ese tipo de alimentos. He visto padres que hasta energizantes le dan a los niños, se lo dan como que realmente es algo que le va a ayudar, y eso no le va a ayudar en lo mínimo. No tienen ni necesidad de energizar. Es que es correcto, es que no es necesario, ellos tienen una energía innata, ¿me entendés? No es necesario. Lo otro es que no está recomendado para ellos, inclusive ni para los adultos, pues, porque trae ciertas condiciones de riesgo. Sí. Lo otro es que también vamos a ver cómo nos antecede la condición, cómo nosotros nos prestamos a que nuestros niños realmente descansen lo apropiado, ¿verdad? Bien. Y la otra conducta también puede ser de que el tabaquismo es una conducta inadecuada, ¿verdad? Si alguien en el lugar donde el niño va a dormir está fumando, ¿vos crees que ese niño va a poder conciliar el sueño? Difícil. ¿Verdad? Sí. Los conflictos de los padres también van a tener incidencia en los trastornos, ¿verdad? El trastorno inicial del sueño, o sea, que el niño le cuesta dormirse. Entonces, toda esa situación a él lo va a acontecer. Las enfermedades propias también, doctor. Tenemos algunas enfermedades propias, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos con esta situación de emergencia, ¿verdad? El dengue, podría ser que un niño está con picos febriles y entonces le cuesta conciliar el sueño, ¿verdad? Siempre va a estar ahí descompensadito en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, otros trastornos comunes, la ¿verdad? Gripe. La gripe, trastornos así. También tenemos algo otros más definidos como el déficit de atención. Los niños con déficit de atención suelen tener ciclos de insomnio por su misma condición médica. Esos son los niños hiperactivos. Los niños hiperactivos. Síndrome de hiperactividad. Sí, el espectro autista también, ¿verdad? O el síndrome de Asperger. También ese tipo de niños no tienen, cómo decirte, la misma costumbre, sino que ellos siempre tienen un desfase. Por eso es que nosotros una de las recomendaciones que damos es de que vos trates de utilizar mecanismos que a él lo vayan inhibiendo conductualmente, ¿verdad? Yo le digo, bueno, que el cuarto tenga condiciones, hay que apagar las luces y hay que decirle al niño que es hora de dormir, no es hora de estar jugando, ¿verdad? Entonces el niño se va extinguiendo un poco la condición y se va adaptando. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este importante tema. Yo creo que los amigos que nos están viendo ahorita deben estar atentos, más si tienen los niños pues ahí en casa, cómo controlar que ellos no tengan este trastorno del sueño o el insomnio, que es muy común pues por la tecnología ahora y la bebida y la comida. Pero vamos a seguir hablando más de este tema cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal.
La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube aparecemos como Asamblea TVNIC. Ahí usted va a ver este y otros programas de Prevenir es Salud. El día de hoy estamos hablando sobre la atención del insomnio en los niños y en las niñas. Tenemos al licenciado Lester Manzanares, quien es psicólogo del Hospital Primario Amistad México-Nicaragua, que está ubicado en el municipio de Ticuantepe. Doctor, hablemos de ese ciclo circadiano. Quizás muchas personas no lo conocen porque no manejamos estos términos psicológicos. Usted que es experto en este tema. Hablemos de los reforzadores. Yo le comentaba que la faja puede inducir al niño a dormir muchas veces. Usted me dice que es un reforzador negativo. Así es. Pero hablemos de los reforzadores positivos y de ese círculo circadiano al que usted me refiere. Así es. Cuando nos referimos al círculo circadiano es en realidad el ciclo de las 24 horas en el que el cuerpo debe de alcanzar, ¿verdad?, fases o cambios en dependencia del tiempo en el que él está, ¿verdad? Por ejemplo, desde que nos levantamos, desde las 6 de la mañana, ¿verdad?, nos integramos y es cuando nos estamos llenando de más energía. Entonces, el punto pico en realidad de la energía es las 9 de la mañana, que es cuando más o menos se recomiendan los ejercicios, ¿verdad?, deportivos, es más o menos en ese ciclo. Después nosotros nos preparamos hasta mediodía con ingesta del almuerzo y después ese ciclo vuelve a iniciar a las 3 de la tarde. Se da bastante sueño, hay personas que les da sueño después de almorzar. ¿Tiene que ver con el círculo circadiano? Está más relacionado a la indigestión, realmente, a la digestión, a los factores digestivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si te comiste una catamal, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que eso no te va a ayudar, ¿verdad? Y te va a dar pesadez porque estás enriquecido de mucha grasa. Lo otro es que si no descansaste lo adecuado, entonces el cuerpo te lo va a cobrar, te va a cobrar las horas que realmente deberías de... Sí, es correcto, pasa la factura. Tienes que dormir, dice él, 8 horas mínimo. Entonces... ese ciclo, posteriormente, se va preparando para el descanso. Y él empieza a prepararse para el descanso de las 4 de la tarde en adelante. Ah. Que es el aumento de lo que vos decías, de una de las hormonas, ¿verdad?, encargadas de eso. Entonces, ¿qué es la melatonina? La melatonina, es correcto. Entonces, ella empieza desde las 4 de la tarde a aumentarse. Pero hay picos energéticos, que esos están más o menos... De las 6 de la tarde en adelante, pero después el cuerpo se prepara para el descanso. Pero no lo sentimos eso, licenciado. No, lógicamente que es algo ya genético, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no es algo que nosotros nos vamos dando cuenta. Solo sentimos cuando ya tenemos el sueño. Es correcto, que ya está inducido, ¿verdad? Ah, y por ejemplo, la mayor segregación de este tipo de la melatonina está
a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana no te mueve nada, pues, porque vos estás completamente al 100% de ella y es cuando alcanzas. Ni un temblor. Sí, es correcto, es cuando alcanzas el descanso mayor, pues, no sucede nada. En cuanto a los reforzadores, recordemos de que, por ejemplo, vos decías, es que yo uso la faja. La faja es un reforzador negativo, porque acordate que él antecede a una situación de trauma en el niño. Entonces lo estás obligando a hacer algo. Positivo sería hacer de que vos lo inducís a que él descanse. Normalmente solemos usar reforzadores como, por ejemplo, en los niños. Podría ser un cuento para dormir. Podría ser que lo acompañe un peluche, ¿verdad? Podría ser un buen reforzador. Y el ambiente, yo te decía, es primordial. Hay niños que le están enseñando, por ejemplo, le inculcan a rezar o a decir el Padre Nuestro. El niño ya se va preparando psicológicamente cuando escucha el Padre Nuestro y lo está repitiendo con su padre, con su madre, de que es hora de dormir. Así ese es. Podría ser también. Podría ser un buen reforzador porque ya lo está premeditando, sí, lo está condicionando. Entonces él ya sabe que posterior a eso sigue el descanso. O la buena noche que le da al papá, a la mamá, al tío. Así es, tío, es correcto. Buenas noches, papá. Sí, así ya es. Quiere ya decir, lo está, así es, induciendo a que es la hora del descanso. Positivo. Así es, reforzadores positivos, conductuales. ¿Qué pasa cuando el niño, por ejemplo, le dice a un padre de familia, ve, y te dicen, vamos a dormirnos al cuarto, se van a dormir, pero lo que menos hace el niño o la niña es dormir, y comienza a brincar en el colchón, comienza a tirarse, comienza a hacer calza, y lo que menos hace es dormirse. El problema es que nosotros tenemos un desorden, por así decirlo. Nosotros los padres no le enseñamos al niño a dormir, ¿verdad? Porque si el niño empieza a jugar, nosotros empezamos a jugar con él, ¿verdad? Y no le estamos diciendo de qué es el momento para dormir. Por ejemplo, no es adecuado que el niño llegue a comer a la cama, porque la cama no es para comer, la cama es para dormir. Entonces, si vos no reforzás ese tipo de conducta, él no se va a ir adaptando. Entonces, lo que vos tenés que hacer es que tenga las condiciones y que vos le digas, bueno, ha llegado el momento de dormir, y a eso se viene a dormir. Se apaga la luz. No precisamente, si el niño no tiene ningún tipo de... Sí, porque hay niños que le tienen temor nocturno, ¿verdad? Entonces, si el niño no tiene temor nocturno, entonces si vos lo querés adaptar con un buen reforzador, te voy a leer un cuento, cuál te gustaría, que él lo seleccione, ¿verdad? Como un buen reforzador, y entonces vos vas a ver que en un momento él se va a conciliar. La música... Hay un canal de televisión, no le vamos a hacer propaganda, pues, pero es de niños, es infantil, que precisamente pasan música así como bien, pero primero termina durmiéndose uno como adulto y el niño así. Así es, pues, porque pasan, si el niño está lleno de energía, va a costar que él concilie de 8 a 9, de 7 a 9, pasan ese tipo de música suave. Sí, por ejemplo, es lo que nosotros le decíamos en algunas terapias, por ejemplo, de las embarazadas. Yo suelo decirle, bueno, este es el momento, ¿verdad? Son las 14, 15 semanas de gestación, este es en el momento en el que vos vas a tratar de inducir a tu niño a escuchar música, porque eso va a ser un buen reforzador a futuro. Eso es importante, entonces, futuro, durante el embarazo. Es correcto, durante el embarazo. Va a ser a futuro, porque cuando él se acondicione a esa situación y le escuche, cuando ya esté, ¿verdad?, en el neonato, él se va a sentir siempre estable y le va a ayudar. Está demostrado que algunas músicas instrumentales, ¿verdad?, disinhiben un poco los desórdenes conductuales, pues, y te inducen a algunas situaciones. Y si vos acostumbras a tu niño que duerma con una música, por ejemplo, instrumental X, entonces lo va a tomar como un acondicionador y va a lograr compensarlo, porque sabe de que esa canción es para tal, para determinada acción, por ejemplo, ¿verdad? Como yo te decía con el reforzador, vos decís, esta es la hora de dormir. Se viene a dormir. Entonces, para esas mujeres embarazadas que quizás nos están viendo, es momento de poner en práctica. Así es correcto. Buscar, se lo tienen que pegar a la panza. No precisamente. Acordate de que el niño, ¿verdad?, recibe toda la información auditiva y visual de su madre. Porque recordemos que cuando hay compensaciones, todas esas compensaciones por la liberación, ¿verdad?, de algunas hormonas, el niño sabe cómo está la situación, ¿verdad?, si está negativa o positiva. Entonces, pero como nosotros, que ella llegue al relax, a la relajación, a la tranquilidad, entonces se dé el acondicionador de la acción. Ahora, hay madres que usan bastante, doctor, los té que ayudan a que el niño esté relajado. ¿Qué tan recomendable es y a qué edad se pueden
iniciar a implementar los test? Porque yo tengo seguro que son muy buenos, pues, los test de relajación. Sí, hay algunas plantas, ¿verdad?, que tienen ciertas propiedades, ¿verdad?, que ayudan o que complementan. Pero si nosotros nos damos cuenta, esto suele suceder en edades ya de 8 años para allá, de que el niño está teniendo ciertas descompensaciones. Y lo que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, se empiece a hacer un análisis a mayor profundidad. Nosotros recomendamos algunos test, por ejemplo, el de manzanilla es el más común, ¿verdad?, porque tiene propiedades relajantes y ayuda. Pero si esto no desinhibe la conducta, entonces ya nosotros tenemos que acudir, ¿verdad?, a personas con mayor experiencia, y entonces ya los referimos propiamente a otra área. En este caso sería el psicólogo o el psiquiatra. En este caso, nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, pasamos al segundo nivel, que es psiquiatría. Ajá. Y entonces ya él... Cuando es severa el suicidio. Sí, cuando ya es correcto. Estamos hablando de un trastorno mayor, ¿verdad? Entonces ahí ya necesitamos que haya como que ayuda de otro especialista para complementar el proceso. Precisamente, ¿qué precisa este trastorno, licenciado? ¿Cuánto tiempo se puede decir que el niño no puede dormir? Quizás semana, meses, que no está pudiendo dormir. Lo que normalmente nosotros deberíamos de indagarnos es de que este no sea mayor de 3 ocasiones a la semana. O sea, que eso no pase de eso, de esa situación. Entonces, si el niño ya no está durmiendo, ¿verdad?, de manera normal, está demasiado desajustada, interrumpida. Entonces, si vos te fijas que en una semana de 7 días está durmiendo solo 2, entonces ese niño está bajo una situación de estrés. Y había que determinar qué es ese estrés, ¿verdad? Okay. Para después hacer uso de los demás reforzadores. Ok. Le agradecemos, doctor. Fue muy interesante el tema. Doctor, licenciado Lester Manzanares. Es parte del equipo de psicología del Hospital Primario Amistad México Nicaragua Ticuantepec, que hoy estuvo abordando este tema. Le agradecemos, licenciado. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 p.m, 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.